Bueno chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes. Vamos a empezar otro video más. Y esta vez chicos, se ha llegado el evento de Gloria Pasada, pero para cambiar las cabezas, ¿ok? Este evento es sumamente interesante, sumamente importante, porque esto nos va a dar exactamente 20 cabezas legendarias y más opciones de seguir avanzando. Yo por lo menos aquí, fíjense, tengo la torre de vigilancia para poder mejorarlo un poquito más. Pero claro, ahorita lo que más nos importa a nosotros es esto, ¿ok? Mejorar estos edificios, que estos edificios nos piden muchos días, chicos. Entonces, ¿qué vamos a tener ahorita? Vamos a tener esa oportunidad de estar mejorando un poco más cualquier edificio, ¿ok? Cualquier edificio que tengamos por ahí para que vaya avanzando. Pero ¿qué pasa, chicos? ¿Qué tenemos ahorita? A ver, todas estas cabezas las vamos a cambiar, ¿ok? Súper importante que vayamos cambiando todas estas cabezas para estar consiguiendo las mayores y más grandes oportunidades que tengamos aquí de estar aprovechando todos estos eventos, ¿ok? Estos eventos son demasiado buenos, chicos. Aquí hay que darle con todo, tener los comandantes principales, tratar de darle con todo aquí es lo más importante, ¿ok? Entonces, aquí se puede donar todo. Si ustedes quieren, chicos, donar todas sus cabezas, hay que donarlas. Hay que tratar de avanzar aquí a full con todos estos comandantes, ¿ok? Así que vamos 50, 50, 50, 50. Y le seguimos, ¿ok? Le seguimos por aquí también con Tomoe Gosen. Vamos a ir donando todas las cabezas, porque la verdad es que de élite y... ¿cómo se llama? Estas cabezas la verdad es que no son tan necesarias, tan importantes, pero ya venimos, ya llegamos aquí. Aquí es donde se pone un poco ruda la cosa, ¿no? Inhotep, no tenemos pensado en mejorar Inhotep. Por favor, Pericles, no estamos interesados en mejorar Pericles. Veamos. Bjorn, ya lo hemos maxeado por completo. Matilde, ah bueno, Matilde sí, es una recolectora. Osman, pues Osman ya está terminando. Vaivars, lo podemos donar todo si queremos, vamos a donarlo todo. Belisario ya está maxeado, así que podemos seguirlo donando por aquí. Lohar está maxeado, así que podemos seguirlo donando. Sun Tzu, por supuesto que está maxeado, podemos seguirlo donando. Pelayo, no tenemos intenciones de mejorarlo. Es que ningún épico prácticamente, ¿no? Ahí está, Boudica, Eugene Mundial. Eugene Mundial podría ser el después. Juana de Arco, por supuesto, ya está sumamente maxeada, así que la cambiamos toda. Escipio, no tenemos planes de maxearlo. Kusunoki, chicos, Hernán. Y estas cabezas las dejamos ahí, ¿ok? Para seguirle avanzando. ¿Qué tenemos aquí, chicos? Tenemos comandantes que no vamos a usar. Pues sí, vamos a intercambiar, ya vamos a cambiar de una vez ahí las 20 cabezas legendarias. ¿Qué más? Algo muy importante, ¿no? Miren lo que tenemos aquí. Podemos cambiar todas estas estrellitas, pero wow, la verdad es que esto nos va a quitar muchos créditos. A ver, vamos a cambiar unos cuantos y vamos a ir para acá. No debería intercambiar esto tanto, chicos, porque... A ver, vale, sigamos. A ver, 96, una más y listo, ¿ok? Ahí está, listo, chicos, ok, nivel. Bueno, ya lo podemos poner hasta el nivel 50 si queremos, ¿no? Si queremos, entonces así va la cosa, pero lo importante ahorita es subir a Bjorn. Bjorn es el comandante ahorita que nos está dando la cara ahí en todos lados, así que hay que subirlo, ¿ok? Vale, ahí lo vamos subiendo poco a poco, vamos a... A ver, aquí hasta el máximo. Por aquí también venimos un poquito más por esta parte. Y aquí si es posible ir mejorando esta parte. Vale. Juana de Arco, pues ahí se ha mejorado un poco. Aunque ya no es necesario porque ya está todo maxeado por aquí. Pero bueno. Juana de Arco, ahí va. Ricardo. Ricardo, podemos seguirlo mejorando si queremos. Velocidad de marcha. Pues la velocidad de marcha con Ricardo, la verdad es que es muy, muy buena. Por aquí tenemos que subirle sí o sí, chicos. Tenemos que llegarle hasta allá arriba. Porque pues la probabilidad de reducir el daño sufrido un 20% durante los 2 segundos posteriores a sufrir un ataque. Esto está muy bien. Aquí tenemos ataque también. Ricardo sufre un poco al no tener tanto ataque, ¿ok? Y eso es algo que tenemos que tener. Vale, salud, está bien. Y bueno, ahí va mejorándose Ricardo poco a poco. Ahí va mejorándose sus talentos. Eso es algo también que tenemos que ir avanzando. ¿Qué más, chicos? Sigamos viendo lo de las cabezas, por favor, porque esto necesitamos, por supuesto, que esas 100 horas las cambiamos toditas. Por supuesto que esas 20 llaves las cambiamos toditas. Estas XP, pues,
No me gusta gastar aquí, la verdad. Si les digo, no me gustaría gastar aquí. Ahora, estas flechas en algún punto nos van a pedir para mejorar también, ¿ok? Creo que para sacarlas de 5 vamos a tener que mejorar, así que vamos a tener que comprarlas. Pero esto también nos va a sacar una cantidad brutal de... Uf, nos sacó todas, todas. Bueno, vamos a tener que donar aquí a montón. Donamos todas las de Julio César, donamos todas las que Caucao, lamentablemente, sí, las del Cid, podemos donarlas todas. Mulan, donamos todas. Seondiok, donamos todas. Ichida Mitsunari, pues donamos todas, no nos importa Ichida Mitsunari. Ragnar, menos nos importa. Tutmosis, no nos importa, la verdad. Y Pirro, no nos importa. Todo esto son muchos puntos, de verdad. Miren, 3.000 puntos también que tenemos ahí para tratar de avanzar. Incluso compramos todas. ¿Qué más? Las flechas también las compramos todas. Las cabecillas las compramos todas, todas, todas. Y llegamos aquí, ¿ok? Recursos, chicos. Qué importante venir y cambiar aquí. Recursos, ¿ok? Recursos, recursos, recursos es lo más importante. Entonces, si fuera por nosotros, también buscáramos estas XP, pero no, ¿ok? No. Recursos. Vamos, recursos, todo eso. Si hubiera más para cambiar aquí, chicos, es que le fuéramos, ¿ok? Y Mehmet, Mehmet es un comandante que lo estamos usando. Claro que no es tan, tan, tan OP, o es, no es tan necesario, pero sí, lo estamos buscando, ¿ok? Así que se quede la cosa así. Vamos a tratar de seguir recolectando cabezas. Este evento, pues va a durar aquí como 3 días, ¿ok? Miren, 3 días esto va a durar. Así que todavía tenemos 3 días para conseguir más cabezas por ahí en cualquier lado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahorita, chicos? Si fuera por mí, pues sí, seguiría subiendo un poco más. A ver, ¿qué comandante podríamos subir un poco más? Pues Mesme, ¿no? Podría subir un poquito más por aquí. Pero es que Mesme va a secundario, así que no vale la pena. Lo que sí podríamos estar subiendo es Seondio. Seondio, ahí con sus estrellitas, a ver. Un 20%, vale, mandamos otra vez y una vez más, ¿no? Mire, hemos llegado a 60, 58%, ¿ok? Está bien, vamos a mejorar a Seondio hasta el nivel 40 y a Cleopatra hasta el nivel 40. Bueno, y Chida Mitsunari también, ¿no? No es que sea importante Chida Mitsunari, pero igual lo vamos a subir hasta el nivel 40. De ahí no debe pasar un comandante de recolección. De ahí no debe pasar. Así que, chicos, así está la cosa ahorita. Hemos venido aprovechando muy bien ese evento muy importante que tenemos ahorita. La verdad, es muy importante ir avanzando por aquí. Entonces, hoy, como ya les he puesto por ahí, este día 34, hemos avanzado muy bien, ¿ok? Hemos avanzado muy bien por aquí. Entonces, bueno, tener esa situación, miren esto, chicos, es que aquí tenemos 4 días, va a estar en 30 días al final, 29 días avanzados aquí, pero qué locura, la verdad, es que es muy bueno. 29 días exactamente. Y bueno, ya faltaría poco para tener 28 días. Vamos a ver cómo le vamos avanzando. Ahorita, chicos, estamos haciendo es el cargo, ¿ok? Con los poquitos AP que tenemos, estamos tratando de sacarlo, ¿ok? Estamos tratando de llegar al máximo. Este AP, ojalá lo estuviéramos aprovechando para... Uy, miren, es que aceleradores cada vez se vienen por ahí. Eso está excelente por ahí. Vale, venimos donando más cositas. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Venimos donando ahí varias cositas. Muy importante. Y... ¿Qué más, chicos? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, más nada, ¿no? Listo, 28 días y 12 horas. Por aquí tenemos también... vale, nada, bueno, no tenemos tanta, tanta cosa por aquí, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué más, chicos? Los viajes de hoy, pues... Podríamos hacer los viajecitos para ver si nos sale algo bueno. Aceleradores de academia sería muy importante que nos saliera también. Uf. Chicos, es que en todos lados nos piden AP, de verdad. Es que el juego nos da AP, pero nos quita también bastante AP. Qué importante es tener botellas almacenadas para no estar pasando por momentos. ¡Wow! Pero horrible. 1.000 más gastamos ahí. Es que estamos haciendo el evento de cargo, ¿ok? Así que tenemos que gastar y gastar y gastar AP ahorita. Fíjense ahí, Martel está sufriendo un poquito con el nivel. Creo que nivel 15, ¿no? A ver, uy, estrellas. Ah,
Julio César para donarlo, vale, vamos a comprarlo para donarlo. Aquí las Etelfleas también para donarlas. Listo, ok, listo por aquí. Todo esto para donar. Cañón del ocaso, cañón perdido, pues cañón perdido vamos cobrando. Aquí no hay nada que podamos buscar, no hay aceleradores, algo que necesitamos, no lo hay, así que tranquilo nos quedamos. Vamos a tratar de volver a Martel porque me parece que se nos va a morir en la siguiente tanda, ok. A ver. Uf, más gemas. Gemas 6000. Vale, seguimos aquí. Pues vamos a mandar a Martel para acá arriba. Entonces, así vamos, ¿ok? Algo muy importante. Algo muy importante. Construcción. Construcción. Pero es que la verdad es que no es tan necesario. De verdad, no es tan necesario buscar una runa de construcción, ¿ok? Porque la verdad es que eso se mejora solito. Velocidad de entrenamiento. Velocidad de entrenamiento. Alimentos. Pues construcción no estamos viendo, ¿ok? Pero es que la construcción que tenemos aquí no es tan necesaria, chicos. Pero bueno, igual. A ver, curación. Igual voy a ir a buscar una runa de construcción, ¿ok? Wow, no hay. No hay runa de construcción. Vale, y aquí abajo. Uy, pero este sí está bien lejos. Oh, este todavía, claro, este todavía no está preparado. Y veamos el de aquí arriba si lo han hecho. Yo me imagino que sí, porque hay muchos que necesitan velocidad de recolección. Wow, que no tenemos nada de construcción, ¿no? ¿Qué? Vale, vámonos para allá. Es que chicos, quiero construir un poquito aquí. Y la verdad, la única manera. Uf, vale, vamos a esperar un poco más ahí. Y mientras pues va recorriendo esos 9 minutos ahí caucao, vamos a ir avanzando con nuestro Carua, ¿ok? Vamos a ir avanzando nuestro Carua. Pero la verdad es que necesito aprovechar esto, ¿ok? Necesito aprovechar esta situación. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? El evento movilización de la alianza, civilización expansiva. Tenemos recolección diaria. Ah, vale, tenemos que recolectar. Ahí vamos obteniendo algunas cositas también. Pues le terminamos de meter por aquí al 489. Muy importante, esta alianza es muy, muy chévere. Todavía pues tenemos... mira, se viene la crisis de Cerolis pasado mañana, cuando termine el evento del Carva, ¿ok? Entonces ahí tenemos que estar muy pendiente de esto. ¿Qué más, chicos? Obtuviste, tal, tal, vale. Ahí vamos obteniendo algunas recompensas. Vamos haciéndolas. ¿Qué más? A ver aquí. Vámonos. Ah, pero Martel tiene que regresar porque está muy débil. Así que, bueno. Cañón del ocaso. Podremos ir haciendo el cañón del ocaso. Vamos a ir. Pero es que... sin tratar de ganar tanto, ¿ok? Porque... pues aquí no, no. La verdad es que no me importa ganar. Aquí lo que me importa es ir pasando los eventos. Ok. Vamos a ver. Vale, seguimos subiendo. No quiero subir, así que me voy para abajo. Vamos allá. A ver. Uf, vale. ¿Qué más? Me quedan dos. Alligator. Alligator. Uy, Alejandro. No, ese Alejandro nos sacó todo. A ver, Cefcito. Vale, listo. Otra vez de 99. Cañón perdido. Pues aquí ni lo intentamos porque la verdad es que está sumamente complicado el cañón. A ver, vamos. Vale. Uy, este tiene demasiado poder. Vale. Bueno, a pesar de que vayamos a subir bastante aquí, no va a ser algo que signifique tanto, ¿ok? ¿Por qué? Porque todavía nos faltaría mucho más, ¿ok? Vale. Wow, que nos hemos metido al 700, ¿ok? Con esta cuenta. A ver. Minamoto Jison Ye. No, imposible. Imposible, imposible. Saladino, imposible. No. Vale. Listo, chicos. A ver, por aquí avanzamos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí. Pues. Tenemos que esperar hasta que llegue nuestro comandante allá arriba. Sí quisiera hacer un fuerte bárbaro, pero la verdad es que parece que los compañeros están un poco... A ver, vamos para acá. ¿Qué? ¿Murió mi martel o qué pasó?
Algo pasó ahí, chicos. No sé qué pasó, pero... Ah, mira, han lanzado un fuerte. Vamos a... Ah, no, un fuerte no, un Caligor. Ah, vamos a ayudar igual, pero... Tenemos muy poquito, pero muy, muy poquito. Uy, 7 minutos para llegar. Ah, no hay problema. ¿Qué más? 5. Este de 5. Vamos a ver si alguien le quiere meter por aquí al... Al fuerte. Si no, bueno, no hay problema. Bjorn, sí, no, pero catapultas no, vamos a meter esos lanceros, vale, a ver si alguien se anima a lanzarle un fuertecito bárbaro por ahí. Ok, ya se han animado a meterle por ahí, entonces, bueno, así está la cosa, la verdad, así está la cosa avanzando. A ver, hospital, vamos allá, reclutar, vamos avanzando, confirmar. 24, puesto de venta. Vale, así va la cosa, chicos. ¿Qué más? Ah, bueno, aquí podríamos... Vale, aquí cobramos algunos eventos. ¿Qué más? Pues eso, ¿no? Aunque podríamos cobrar estos 20 testimonios del sabio. Y también podríamos cobrar si podemos. No podemos, no tenemos los comandantes. Esto sí, esto también por aquí, y este, uno de comida. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer para salir de eso, no? Para salir de eso. Bueno, a ver, aquí tenemos una, vamos a meterle una hora de velocidad por aquí y otra por aquí también, ¿no? Otra, ah no, aquí es menos. 5 minutos, 1 minuto, vale, listo, cobramos, ya se nos vino, como ya lo veíamos. Vale, vamos a tratar de avanzar aquí. Ya se nos vino la tienda. Así que, a ver. Aquí lo que podemos es avanzar un poco más. Haciendo, dejándolo así en 13 horas. Para terminar esto en 13 horas. Y sigamos nosotros mejorando un poquito. A ver, aceleramos estas 2 horas que tenemos aquí. 10 minutos, 1 minuto, 1 minuto. Y también ahí avanzamos. Ahora aquí le ponemos 13 horas, ok. Uf, ya está el 25, chicos. Qué chévere al 25. Vale, seguimos por acá. De sanación, que no nos gusta mucho esa sanación. Seguimos aquí con el XP. A ver, por favor, algo. Nada bueno, nada bueno, nada bueno que podamos aprovechar. Así que bueno, así está la cosa. Así está la cosa. No nos quieren dar aceleradores en esta cuenta. ¿Qué podemos hacer? Pero lo que sí podemos hacer. ¡Oh! Esto lo teníamos que. Ah, a ver. Esto lo tenemos que dejar limpio porque lo vamos a mejorar. Bueno, ya lo hemos venido a mejorar. Vamos a esperar que llegue por ahí Cao Cao, que le faltan 3 minutos, ¿ok? Para ir a mejorar ese edificio que tenemos ahí. Vale, entonces aquí vamos terminando lo del cargo, chicos. Para... Ok, vale, vale. Aquí sí tenemos que darle con todo, chicos. Prácticamente que tenemos que empezar a hacer puntos de honor con esta cuenta, ok. Con esta cuenta no hemos hecho nada de puntos de honor porque estábamos recolectando a full gemas en nuestro reino normal, ok. Ahorita que se ha despejado un poquito es que hemos venido recolectando ahora últimos gemas, pero mañana sí vamos a tener más oportunidades porque van a haber más territorios, ok, muchas más expansiones de territorio. Entonces eso lo tenemos que tener claro por ahí para avanzar un poquito, ¿no? Ok, vamos esperando un poco ahí. Y mientras nosotros vamos reclamando algunas cositas, chicos, para ir avanzando. Fíjense que los recursos, ahí los recursos, pues también se van acabando poco a poco mientras lo vayamos usando. Ahorita, cuando vayamos a hacer este edificio, vamos a ver cuántos recursos nos quedan. Esa es la situación que vamos a tener ahorita, porque la verdad es que eso nos quita bastantes recursos, ¿no? Sobre todo nos ha quitado recursos esta mejora, ¿ok? Que fueron 56 días al principio. Creo que lo podemos ver con una de estas mejoras. No, aquí son 33, creo que no lo podemos ver. No, no, tenemos que esperar un poco, ¿ok? Tenemos que esperar un poco que termine esta. Mira, terminamos esta y la siguiente y... Ah, es que ya estaríamos a un pasito, chicos, un pasito. Nada más esto y... Ya tenemos las T5, ¿ok? Ya tenemos esas T5 ya en todo su esplendor. Entonces, a ver, Martel por ahí. Martel es una situación también que tenemos que darle con todo, avanzando a full. Porque Martel es uno de los comandantes que tenemos que mejorar. Veamos.
60, perdón, tenemos 6, tenemos 21, pues sí, tenemos que meterle esas esculturas, por supuesto, hay que meterle esas esculturas. 27 de 50, faltarían 23 esculturas por ahí. Poco a poco, ¿ok? Poco a poco. Incluso nuestro martel se ha mejorado, pero de una manera loquísima, ¿ok? Porque ha salido esta habilidad. Si ahora sale, chicos, la habilidad en esta parte, o sea, si ahora sale, sí, se mejora esta, ya lo hicimos, ¿ok? No importa, si sale aquí no hay problema, pero es que ya en el nivel 4, ya martel, o sea, ya la hicimos prácticamente, ¿ok? No hay necesidad de que ya salga ahora al 5. Claro, sí se puede aprovechar, pero es que el tema era llegarle, subirle esa habilidad, que ya está arriba. Entonces, eso es lo que estamos teniendo por ahí. Ya Cao Cao, nada, no ha llegado todavía Cao Cao. Pues seguimos esperando un poquito por ahí. Vamos a esperar un poquito, chicos. Pero la verdad es que, uff. ¿Qué? ¿Esto es mío? No, sí. Vale, eso es mío. Vamos ahí. Y, Cao Cao, por favor, termina de llegar. Vale, ya está llegando. Construcción. Es que no había construcción por ningún lado, ¿no? Así que tuvimos ahí que avanzarle. Ya está Cao Cao llegando. Ahí está, llegando. Vamos a tratar de hacer ese edificio, chicos, para ponerle. Es que son varios días, ¿no? Por eso es que tenemos que ponerlo de una vez, ¿ok? De una vez tenemos que ponerlo para olvidarnos y tranquilizarnos de ese proceso. Entonces, ahora sí, ya estamos. Vamos a mejorar ese edificio. Pero tenemos que mejorar esto. Así que hay que gastar unas horitas aquí, ¿vale? Vamos a ver si tenemos. Sí. Sí, justo. Uf, casi. Vale, entonces, ¿qué nos va a pedir esto, chicos? Nos va a pedir 16 millones de comida, 20 millones de madera, 11 millones de piedra, un plano de estos del maestro y también nos va a pedir 23 días de espera. Entonces, ¿qué podemos hacer, chicos? Hay que darle, ¿ok? Así que bueno, compramos, perdón, le metemos ahí todos esos recursos. Uy, fíjense que ya me quedaba poquito para empezar a usar los cofres, ¿no? Pero es que cofre ya no tengo prácticamente nada. De cofre tenemos lo que hemos comprado en Gloria Basada, ¿ok? En el evento de cambiar las cabezas ahí. Entonces, a ver, piedra. No, no tengo piedra. No tengo piedra. Vamos a tener que cambiar. Menos mal que compré esos cofres en el evento de Gloria Pasada. A ver, compramos aquí otro diseñador del maestro y lo ponemos, ¿ok? 23 días ponemos a que nos ayuden los compañeros. Y ahora sí, chicos, nos quedan un solo edificio para construir, que sería el equipo de asedio que tenemos aquí, ¿ok? Eso está muy bien, eso está muy chévere. Claro que tenemos que esperar a que se termine de hacer este, pero ya solo nos faltarían por aquí 2000 gemas más para meterle a esta balista, esperar que se mejore un poquito. Y pues el castillo también tenemos que meterle pues 2000 más, ¿no? Pero fíjense lo que hemos tenido hoy, chicos. Como hemos hecho tantos fuertes bárbaros, miren cuántos ya hemos tenido. Casi 400 de 2000, ¿no? Que teníamos, ya tenemos 400 más. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya no nos vamos a tener que gastar aquí 30.000 gemas en conseguir libros, sino que ahora ya nos faltan nada más 26.000 gemas, ¿ok? Con lo que estamos teniendo aquí. Con esos 2.400 nos faltarían 26.000 gemas. Si esperamos un poquito más, ¿no? Si esperamos un poquito más y pues vamos esperando, vamos haciendo fuertes bárbaros, podríamos tener más, incluso más libros de convenio, pues tranquilito, ¿ok? Mientras vamos avanzando, vamos teniendo más libros de convenio ahí mientras hacemos más fuertes bárbaros. No es necesario que todavía lo maxiemos, ¿ok? Aunque ya lo podremos hacer, si quisiéramos lo mejoramos, ¿ok? Mejoramos ese castillo, pero no. ¿Por qué? Porque todavía podemos conseguir libros de convenio. Lo importante es ir avanzando a la academia, que es la más lenta, ¿ok? Así que a la academia vamos a avanzarla mucho más. Vale, vamos a sanar un poco por aquí. Nos hemos quedado prácticamente que fritos de recursos, chicos. Pero es que lo que hemos puesto ahora está bien, porque estos 36 días que tenemos que esperar aquí, estos 14, estos 20, van a impedir que gastemos como en una semana más recursos, ¿ok? Entonces tenemos una semana y más
de conseguir más recursos con esta cuenta. Y bueno, con la granja también de esta cuenta también podemos conseguirla, así que está bien, ¿ok? Cabe decirles que de la cuenta principal no me he pasado ningún recurso, ¿ok? No hace falta pasarnos de la cuenta principal recursos. Entonces, así estamos, chicos. 19 días por aquí ya para estar avanzando, ¿ok? Pero es que es una locura. De todos modos, hay que ir avanzando a estos edificios y lo más pronto que podamos para salir de esto. Y pues el castillo nos está pidiendo que tengamos este al 25, pero para poner este al 25 tenemos que mejorar la cuestión de aserradero y la cuestión también de granja que ya le hemos hecho, ¿ok? Ya lo único que nos falta es un solo edificio por aquí y en el castillo ya nos faltaría nada más, pues esta oportunidad de estar buscando esos 26.000 gemas, que eso, una recolección, una buena recolección, pues eso se consigue. Ahora, hay otra cosa, ¿no? No lo hemos podido poner antes el castillo, o sea, no lo hemos puesto al máximo porque, como les digo, teníamos que mejorar estos edificios. Ahora, si nosotros nos proponemos ahorita a subir, ¿no?, ese castillo, pues lo hacemos, ¿ok? Recolectamos 20.000 gemas y ya lo ponemos a hacer apenas terminemos, sobre todo este equipo de asedio, ya lo podemos venir a hacer. Pero la idea es también ir avanzando. Si le gastamos las gemas a esto, nos va a faltar gemas para seguir consiguiéndole aceleradores a esto, ¿no?, a la academia. Entonces, bueno, vamos a ir equitativamente avanzando por aquí, ¿no? Y chicos, yo creo que eso ha sido todo. La verdad es que es un buen avance, un buen evento el que tenemos aquí de Gloria Pasada. Vamos a tener muchas cabezas más, incluso es muy probable que con todas esas cabezas que vayamos a conseguir, vamos a comprar muchos más recursos aquí, ¿no? Y en la granja también, ¿ok? Todas esas cabezas de la granja, vamos a comprar muchos recursos y vamos a tener hasta para pasarle a esta y para incluso para ella misma, ¿no? Para la misma granja, para que vaya subiendo. Entonces, así vamos, ¿ok? Vamos muy bien. El avance que hemos tenido ha sido brutal, total y excelente, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a ayudar al compañero que se está viniendo por aquí. A ver, no, pero vamos a hacer primero el fuerte, chicos. Fuerte, pero con otro comandante. Vale, y vamos a disminuirle esto. Bueno, hasta catapulta le he mandado. Por aquí, pues sí, vamos a ayudar también a este para despedirnos por aquí, ¿no? Pero no nos vamos a ir con Martel, sino Martel tiene que ser siempre, lo tenemos ahí que tener como un arma para mandarla para cualquier sitio, ¿ok? Así que ahí tenemos que estar siempre con Martel disponible, ¿no? Para lanzar fuertes, etcétera, etcétera. Chicos, creo que ahora sí me despido. El avance que tenemos en esta cuenta ha sido totalmente una locura, ¿ok? Miren esto, chicos. 14, 19 y 28. Vamos a tratar de darle con todo, vamos a tratar de darle con furia. Yo no quiero devolverme al reino normal ya, porque tengo que hacer puntos de honor, ¿ok? Como hemos tenido una recolección brutal en el reino normal, no habíamos venido hasta ahora a hacer fuertes bárbaros a full, pero como ya mañana es la guerra, vamos, ya cuando salga este video, hoy mismo va a ser la guerra, entonces tenemos que estar listos para el día de ya, ¿ok? Para el día de hoy. Chicos, yo me despido, nos vemos luego. Muy atento a todo el contenido que vamos sacando. Cuídense. Chao, chao.